Hello, good evening. How are you today? Good evening. Good evening. Okay. How good are you? Evening. Very good. How was your Tuesday? ¿Cómo estuvo su martes? Excellent. Okay, very good. That's great. This okay, day was a holiday. Today was? My day was holiday. A holiday. You have a vacation today? Yes. Oh, great. That's good. Very good. Okay. Today, my dear participants, we are going to conclude section number 3. So we are going to go to the platform in order for you to see what we are going to be working tonight. So can you watch my screen? Yes. Okay, very good. Today we are going to study adjectives. Okay, let me go back just to tell you the objective. In the class, you bring. The objective says that in this class, you will learn adjectives which describe the personality and the appearance of people. So for today, we are going to talk about adjectives. In the platform, you have a complete video about adjectives there. So you can play and you can listen the number of times you consider pertinent. Then we have the knowledge check. The section 3.14 is a knowledge check. So I invite you to go and to listen carefully. You can have the chance to download the audio if you want, okay? Después de ese video tenemos la sección de chequeo del conocimiento. Usted puede ir y descargar el audio, ¿verdad? Para poder escucharlo cuidadosamente y responder a las preguntas que ahí se le hacen acerca de las características o los adjectives of that person. Then we will go to the midterm exam. Después de esta sección pasaríamos a lo que sería el examen de medio periodo, ¿verdad? Ahí me gustaría pedirles, por favor, que traten de avanzar, ¿verdad? Lo más que se pueda. Si tienen dudas, les decía, las podemos resolver con mucho gusto. Muchas veces el sistema tiene algunas situaciones de sensibilidad, ¿verdad? Que hay que, por ejemplo, quitar comas, ¿verdad? Ese es un asunto que ustedes deben conocer. Tienen que revisar bien la respuesta. Muchas veces tienen que revisar el video. You have to check the video in order to see the vocabulary because sometimes they use the same vocabulary to complete the exercises. So the first part of the midterm exam is a listening section. In that listening section, you will review the alphabet. You will review the numbers and you will review some vocabulary that we have in the platform, in the videos. Then you have to complete a conversation using the possessive adjective. If you remember, we were working with the possessive adjectives. And then you have to complete a conversation by using the correct form of verb to be. Later, you have to check the responses. Just trying to give the logic. It says try to answer with the right, try to respond with the right answer. For example, si alguien le dice goodbye, have a nice day, you have to try to find the logic of the conversation. Tienen que tratar de encontrar la lógica de la conversación. Por ejemplo, en ese caso, si le dice goodbye, have a nice day, it means that she's saying, hi, see you later. Hi, farewell. Es una despedida. Entonces sería. Thanks, you. Thanks, you too. Gracias, tú también. Porque no tiene sentido que le diga, I'm just fine, thank you. Esa tendría sentido si le estuvieran preguntando, how are you today? How are you? Por eso es que estuvimos practicando en los breakout rooms, the small conversations, for you to follow the logic of the question. The other part is not applicable because it says, it's nice to meet you. Ese it's nice to meet you generally applies when someone says, hello, my name is Patricia, it's nice to meet you, okay? So in this case, the right answer is thank you too. Number two, see you later.
See you later. Te veo luego. ¿Qué correspondería? Okay. 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 Bye bye. Bye bye. Okay, de acuerdo. Nos vemos. Bye bye. Adiós. How are you? ¿Cuál aplicaría? Bye, thank you. Not bad. Ajá, es correcto. Nice meet you. Pero, not bad, thank you. Pero de las tres respuestas, okay. Nice to meet you. Podríamos probar con como la pregunta es hi, how are you? Not bad, thanks. Esa es una respuesta, ¿verdad? No mal, gracias. Okay. Y en este caso, porque la otra es nice to meet you, es más que todo cuando le preguntan, what's your name? My name is Fulanita, nice to meet you, ¿verdad? Un poco siguiendo esa lógica. Good evening, Beth. Ajá. Hello, how are you, Mr. Smith? Yeah, hello, how are you, Mr. Smith? Esa podría ser. Good night. Es que este good night es cuando ya me estoy despidiendo, ¿verdad? Entonces aquí es como que recién va llegando y está saludando de buenas noches de que va llegando. Porque ya este good night es cuando yo me estoy despidiendo, como cuando nos despedimos de la clase, que yo sé que ustedes ya van a dormir. Ahí sí es un good night, ¿verdad? Ok, very good. So the idea is that you can follow the logic of the conversation and you will complete the questions and answer correctly, section E. It says complete the question and answer correctly. What are it, this, or these? Do you remember? These, right? Because what it's are plural. What are these? Plural, right? Es plural, ¿verdad? Entonces ya sabemos que it y this es singular y que these es plural, ¿ok? So that's the logic of that part. What are these? And finally, we complete the conversation using the correct prepositions. If you remember, last night we studied the prepositions of place. So in this section, you will need to take an option, okay? So you have to try to find the position. For example, in this case, where are the keys? Then you observe. And the keys are on the case, or the briefcase. So you say on, right on, porque está sobre la plataforma o sobre la superficie del briefcase. Okay? So in this case it's easy because you have to choose the word. Es más fácil porque solo tiene que seleccionar la respuesta o la palabra. Then in here you have to complete the conversation. Hi, it says, Hiroshi, are you Maiko from Japan? Yes, we. Y si estamos hablando de we, ¿cuál pronombre utilizo? Is, o, I mean, ¿qué parte del verbo to be? Are, ¿verdad? Here we are. Oh, ¿cómo es pregunta? Front, okay. We are not. Y aquí I are from Kyoto. Okay. Esta la vimos, ¿verdad? Esta era double check. La van a hacer dos veces porque esa ya la habíamos visto antes. And here you complete the conversation with an option. Okay. In here we are using the WH words. Aquí estamos usando who, where, what. You remember we were working that previously with the WH words. So look. Oh, he's a new student. What I'm asking? If I'm asking about a person, I use who, where, or what. Si estoy preguntando a una persona, ¿cuál utilizo? Who, where, or what? Who's that? Who's that? Who's that? Oh, he's a new student. Okay, number two. Veamos. I think his name is Kaku. ¿Qué estamos preguntando ahí? What's his name? Very good. Okay, very what good. His name? Yes. Very good. Okay. His name. Okay, you find the logic of the conversation.
Y así es como va el examen, ¿verdad? No las vamos a resolver todas aquí porque si no me van a arreglar. Pero esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes logren completar el examen exitosamente si tienen dudas. Y estamos para servirles en lo que se pueda. Ok, I'm going to stop here. Voy a parar aquí la plataforma, pero la idea era darles un intro de lo que es el midterm exam that I need you to please complete this week. Este debe de estar completado a más de esta semana. No podemos atrasarnos, ¿verdad? No podemos atrasarnos porque luego ya viene la section number 4. And in the section number 4, you will learn vocabulary about clothes that you wear for work and for leisure. For work es para el trabajo, and leisure for your free time. Leisure es para descansar, durante tiempo libre. Okay, but by now we are going to go back to my presentation to talk about the adjectives, okay? So let me go. Tengo a alguien en el chat. Okay, ya lo vamos a poner en. Hay bastante interferencia, chicos, así que I'm so sorry to tell you que lo voy a poner en mute. Ok, esto es mientras hacemos la intro de la clase, ¿verdad? Para que nos podamos escuchar unos con otros y luego vamos a tener ya la participation time. Ok, very good. Here I have for you... Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, you say yes. 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 Perfect. Okay. Pónganse mute de nuevo, porfa. Thank you. I appreciate that. Okay, here we have some pictures that says physical description. And you have here some words like height, build, hair, age, face. That's what we use to describe people. When we are going to talk about the description, the physical description of people, we talk about voy a ponerles mute, chicos, para que nos podamos escuchar, porque si no, si ustedes quitan el mute y tienen interferencia a su alrededor, los demás de la clase no pueden escuchar. Entonces, cuando llegue su momento, yo les quito el mute. Okay, height. When we talk about height, we are talking about tall, short, or medium height people. Eso es altura, ¿verdad? Y aquí nos sirve para hablar de personas tall, altas, short, bajitas, or medium height, altura promedio, ¿verdad? Que es donde la mayoría andamos. Hair. When we talk about hair, we say shoulder length, que es como a la altura del hombro. Short, like the boys, corto, como en el caso de los caballeros. Long, like ladies, como las chicas, ¿verdad? Cabello largo. Or medium average, o promedio, ¿verdad? El tamaño del cabello. The length, el largo. When we talk about style, we use words like curly, okay? Colocho, ¿verdad? O rizado. Wavy, ondulado. Straight, liso, or bald, calvo. When we talk about age, we use old, para decir que alguien es anciano. Middle age, de edad promedio. Young, joven, okay? When we talk about the build, la constitución física, excuse me. La constitución física de una persona, usamos palabras like fit, thin, slim, muscular. Fit está en forma. Thin es delgado. Slim es flaquito. Muscular, musculoso. When we talk about ages, we can say, or about the build of the body, we can say also of average build, de constitución promedio, plump, es como pasadito de peso o un poquito gordito, well-built, tiene buena figura, una buena constitución física,
o fat, que está gordito. When we talk about the face, cuando hablamos acerca del rostro, we have faces like a pear, en forma de pera, round, redondita la cara, oval, en forma de óvalo, o heart-shaped, rostro en forma de corazón, ¿verdad? Acorazonado. Okay, when we talk about faces, we can also talk about oblong, triangular, square, or diamond. Different types of faces, shapes, okay? So here we have again the faces, I mean the hair, but I would like to go back in order for you to pronounce. Me gustaría regresar para que pronunciemos, ¿verdad? Quiero pedirles si por favor podemos hacer el esfuerzo de escucharnos para repetir juntos, pero que tratemos de obviar un poquito el sonido del entorno, ¿ok? Okay. Please repeat after me. Tall. Tall. Bueno, empecemos por acá arriba. Height. 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 No, no, es height. 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 Esa I suena como una A. Height. 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 Okay. Tall. 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 Short. Short. Medium height. Medium height. Hair. 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 Length. Length. Shoulder length. Shoulder length. Short. 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 Long. Long. Medium average. Okay. Style. Style. Curly. Curly. Wavy. Maybe. Straight. 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 Bold. Bold. Age. Age. Old. Old. Middle aged. Middle aged. Age. Young. Young. Face. Face. Hair. Hair. Round. Round. Oval. Oval. Heart shaped. Heart shaped. Heart. Heart shaped. Heart shaped. Heart shaped. Heart shaped. Oblong. Oblong. Triangular. Triangular. Square. 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 Diamond. 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 Okay. Bill. 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 No, no Bill. 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 Okay. Fit. Fit. Thin. 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 Slim. Slip. Slim. No es slim, sino que como que decir slim. 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 No me le ponga la E al inicio. Slim. 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 Muscular. Muscular. Of average build. Of average build. Average build. Plump. Plump. Well built. Well built. Fat. Fat. Okay, very good. So that's related to different features of the body. Okay. Now about the hair, let's repeat long. 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 Short. Short. Shoulder. Shoulder length. Shoulder length. Straight. Straight. Wavy. 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 Curly. Curly. About the color, dark. 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 Fair. Fair. Brown. Brown. Blonde. Blonde. Red. Red. Bald. Bald. Okay. Round. 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 Oval. Oval. Triangular. Triangular. Square. 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 Long. 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 Mustache. 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 Bear. 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 Freakies. Freakies. Beautiful. 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 Pretty. Beautiful. Beautiful. Handsome.
Handsome. Attractive. Pretty. Attractive. Ugly. Ugly. Vean, ugly. Cuando hablamos de una chica y queremos decir que es hermosa, decimos beautiful. Beautiful. Y cuando beautiful. Hablamos de una beautiful. Chica siempre queremos decir que es bonita, decimos pretty. Pretty. Cuando pretty. Hablamos de un caballero, decimos pretty. Handsome. Pretty. Pretty. Handsome. Or attractive. Atractivo. Pretty o pretty. Para hablar de algo feo, porque las personas no somos feas, sino que las cosas son feas, decimos ugly. 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 Very good. Pretty, pretty is. Ok. Pretty. Ajá. Is pretty. Oops, let me. Pretty is. When I'm going to talk about the skin, I say my skin is. Light. Skin light. Is light. Light. My skin is light. Color light, ¿verdad? Dye o light. Light. No, esa es una. Esa es una light. De color claro. Light. Light. Medium. 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 Es medium. 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 Dark. Dark. Okay. De nuevo, cuando hablamos de cabello decimos blonde. Rubio, black, oscuro, black. Red. Brown. Okay, very good. So, what we are going to do now, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a los breakout rooms y vamos a trabajar. Pero, por ejemplo, vamos a trabajar acá. Voy a intentar hacer una short description about myself. Voy a intentar hacer una descripción cortita acerca de mí. Vamos a ver si lo puedo hacer acá, ¿ok? Oops. Vamos a ver si me deja, ¿ok? Yo puedo decir, por ejemplo, my name is Patricia. I have... vamos a empezar desde acá. Vamos a empezar desde acá. Vamos a usar esto. I am medium height. ¿Verdad? Vamos a utilizar I am. I am medium. Medium height. ¿Qué más aprendimos acá? I have. Lo de pelo. Shoulder length hair. Vamos a ver. Down. I have shoulder length hair, brown color. No soy tan color oscuro. Brown color. Ella estaba hablando de mi pelo, ¿verdad? My skin. Is medium. Okay. ¿Qué más puedo decir? Let me see. My hair is wavy. This hair is medium. My hair is wavy. Oops. My hair is wavy. I am medium age. Okay, and let me see. I can say that I have round face, and I am maybe thin, a little bit thin, or average build. Average build. I am average build, and or my hair. Is wavy. Yeah, teacher, my hair. The hair is pearl. My hair. El cabello. The word. El cabello. Yes. Hi. My hair. And you. Hair. My hair. Okay, so hair. My name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair.
brown color. Brown es café, como café oscuro, casi negro. Black. Negrito, ajá. My skin is medium. My hair. Está mal escrito. Hi. No, yes. Hair. Sí, ahí está mal escrito. My hair is wavy. I am medium age. I am average build. And my, ya lo había dicho. My hair is, ya lo había dicho. Está repetido esto. Aquí lo que quería decir es, and my face, mi rostro, ¿verdad? Is round. Es redondo. Like this. Round. Like this, right? Round. Okay? Okay, that's more or less me. Eso es más o menos, ¿verdad? Como sería mi descripción física. So, what I want you to do now is that we are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los salones. Y I want you to please take some pictures about this. Quiero que, si pueden, voy a mover esto. Y yo también les voy a enviar ahorita una pic about this. And I want that you can try to elaborate your own physical description. Okay? Quiero que personalmente primero elaboren su descripción física de ustedes. Okay? Pero luego, quien lo va a describir es su compañero, ¿verdad? Va a decir, he is my friend fulanito. He is this and this and that. Okay? Pero quiero que la descripción la haga usted para que así no vaya la otra persona a decir que uno está gordito o cosas como esas, ¿verdad? Eso no se vale. Ok, can you watch the picture? ¿Pueden ver la imagen? Yes. Yes. Ok, I'll no, send you. No. In the WhatsApp group. You can, don't. You don't have it? No. ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? Oh, yes. Yes. You have it? Yes, yes. Okay. I'm sending you the... Okay, ahorita va la segunda. Okay, in the second one is where you have my example. So, okay, ya les puse mute a todos, creo. Para que nos podamos escuchar. Okay. Entonces, la instrucción es, vamos a ir a los breakout rooms y primeramente usted se va a describir a usted mismo, ¿verdad? Posteriormente, que se haya descrito a usted mismo, usted va a intercambiar, ¿verdad?, con su compañero para que su compañero le pueda presentar. ¿Ok? Do you have questions? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas so far? No? No. Okay, perfect. So let's go. Let me go to the breakout room. So we are 12, so we will have 6 breakout rooms now. See you there. Okay, when you receive the invitation to go to the breakout room, please say accept or join, please. Reina, do you have a problem or something to join the breakout room? Hello? Can you hear me? Hello, Erika. Hello, Erika. Welcome to the class. I will join you to a breakout room. Reina. Hello, Reina. Hola. ¿Me escucha, Reina? Sí.
Le mandé invitación para que se uniera al grupo 3 de Luis. Es que fíjate que tengo problemas con la conexión, quizás porque me queda esperando y nunca me conectaba. Vaya, la voy a mover a otro lado entonces, Reina, porque ya no la puedo regresar. La voy Vaya. A mover a otro salón, ¿sí? Vaya. Perfecto. Vaya, ya la moví, Reina, ya le tuvo que haber llegado la invitación. No me llegó. ¿Cómo no? Dice hola, que en mi no casa estaba bien. Solo. Hola, Miguel. Hola, yo sí. Lo mandé con Erika. A ver. Ok, hagamos algo. Como ustedes dos tienen dificultad, quédense acá. Quédense en el salón principal vale. Y yo voy a ir a los demás salones. Trabajen vale. Ustedes en pareja, ¿sí? Bueno. Ok, bueno. See you, bye. Bye. Hello. Hola. How are you doing? ¿Cómo les va? Mal, no encuentro el orden para seguirlo. tienen que tomar el modelo donde está abajo de las manitas. Ajá, eso es lo que le digo yo, que al grupo envió la imagen. Sí, al grupo, al grupo de WhatsApp. Ajá. ¿Usted está en el grupo? Pero aquí no me aparece nada, en WhatsApp mío. En el grupo. Y seguramente que no lo han agregado. No me aparece nada. Ah, okay. Pues no está en el grupo. ¿Estás seguro? Vaya, pero aquí con el apoyo de la compañera, vamos a ver si lo puedo mandar al chat. Ah, pues. Lo voy a mandar al chat de acá de la aplicación para ver si es posible que... Para que ahí lo pueda ver. Sí, perfecto. Okay. Déjenme ver. Ahorita, ahí les va. Está en mayúsculas todo, disculpen, pero la idea era que ustedes lo pudieran ver. ¿Lo puede ver? Mira, José. El chat, vamos a ver. Sí, active la burbuja del chat. Va, ahí dice, my name is Patricia, ajá, médico asociado. Este, ya, ya. Entonces ahí va a poner sus datos. Ahí va a poner su descripción. No, lo que yo preguntaba es... Como me pone usted las figuras ahí y aparecen los nombres, pero aquí yo no los tengo, yo solo tengo nomás la información que usted dio. Ah, es que como no tiene el grupo de WhatsApp. Sí. Ah, vaya. Entonces, si quiere, vayamos escribiéndola y yo sí lo voy viendo. Ajá, y usted me dice cuál escoge. Okay. Vaya, podemos poner, my name is José Sestoni, ¿verdad? I am... Así es. Voy a ver si puedo pegar la imagen acá. Ajá. Allá, ¿su color de piel? Sí, no me deja pegar la imagen, chicos, pero creo que ahí vamos bien, Ivania. Gracias por ayudar. Okay. Thank you. Okay. See you later. See you later. Dice, allá, medium age. Eso le agrego, a la altura también. Ah. Hi. Yeah. How are you doing? Hola. Everything okay? I am. ¿Y nosotros nos describiríamos solos o yo a él y él a mí? Sí, la idea es que usted se describa sola y luego se intercambian. Sí. Puede decir, he's my friend Mario Guevara, his hair is... Si se fijan, lo que estoy provocando es que usen los possessive adjectives. Como usted va a hablar de él, usted va a decir his, con la información que él le dé, ¿verdad? La idea de que él se describa solo es porque a veces uno puede poner una característica que al otro no le gusta. Entonces es mejor que la persona se describa a sí misma y luego usted lo presenta, ¿verdad? Al grupo. Si no se sienten cómodos así, cada quien se presenta, ¿verdad? Por ejemplo, si Mario va a hablar de Dinora, va a decir, she's my friend Dinora, her hair is curly, su cabello es rizado. Y lo que, según la descripción que Dinora haya hecho, de sí. La idea es que un poquito tomen nota del otro, porque usted ya se conoce, ¿verdad? Ya sabe. Entonces, para intercambiar un poquito. Vamos a ver si nos da el tiempo. Ok, see you. Is it clear? ¿Estamos claros? Sí,
La primera parte del ejercicio es describirla solito. Y la segunda parte es, si puede, presente a su compañero para que no se describa solo. Ok, see you, bye. Bye. Slim. Ponelo aquí. Hello, my friend. ¿Cómo va todo? A la mitad. Ah, ok, perfect. Don't worry, don't worry. I just switched out to other group. See you later. Ok. Gracias, teacher. Thank you. Okay. Ajá. Soy una constitución promedio. Hello. Hello, my dears. How are you doing? ¿Cómo le va? Ya casi. Fine. Almost ready. Almost. Ok, recuerden que si van a describir a su compañero, ¿qué van a utilizar? El possessive adjective, ¿verdad? Yes. Primero vamos a hablar de he, ¿verdad? Del pronombre he. He is my friend Paul. Sí. His hair is dark color or whatever. Ok. Mm-hmm. Perfect. Okay. Perfect. No question. Okay. No hay preguntas. No. Okay, no very good. See you later. Bye bye. Okay, la voy a describir. Vaya, dígame. Bye, ya va a empezar, dice, ¿verdad? My friend is Jennifer. She's medium. Your hair is long and color brown. Brendita, excuse me, en lugar de your, va a utilizar hair, porque está hablando de hair. Su cabello de ella. Hair is... Okay. Okay, great. Perfect. Sería my friend Brenda. Ajá. Sería she's medium. I hair long. Sí, ¿verdad? Oh. Tamaño medio. No, vaya, dice, he is Mario Guevara. He is medium height. Height. Casi como high, pero me le pongo la T al final. Height. Ajá. Una T al final. Height. Height. Sí. Con T. Con T. T de tomate. Height. Height. Okay. High. Ajá. Medium height. Short. Medium. Yeah. His black hair. His hair. Hello. Are you ready? Hola. ¿Cómo van? Ya lo hemos empezado. Ya casi estamos por terminar. Solo yo estoy terminando la mía. Ok, perfect. Thank you, Ivania. Está bien. Van a tener como un minutito más mientras los demás se unen al salón. Ok. Bicho, teacher. Sí. Entonces, ¿pondría usted el WhatsApp para poder recibir toda la información? José, lo que vamos a hacer es que escríbale usted a Jason. Le comento por qué. El administrador del grupo de WhatsApp es Jason. Entonces, yo no lo puedo agregar. Por ejemplo, yo lo que hice fue darle doble clic a un enlace que ellos mandaron para unirse al grupo. Entonces, pídale a Jason que le mande el enlace. Cuando ellos le mandaron la información del curso, tienen que haberle hecho llegar un enlace de WhatsApp para que usted se uniera. Lo tengo. Ajá, entonces tiene que darle doble clic ahí para unirse, automáticamente va a entrar al grupo. Si le da alguna dificultad, entonces escríbale al compañero, a Jason, la persona que nos manda los mensajitos con las instrucciones de la plataforma y demás. ¿Sí? Sí, porque recibo toda la información. Ajá, entonces sí, a menos que usted esté en un grupo diferente, puede haber ocurrido que por un errorcito usted esté en otro grupo. Pero no. Me dijeron que al principio estaba de 8 a 9, después dijeron que estaba 9 a 10, y después de 8 a 9, así que... Entonces, hay un error ahí.
asegúrese con él porque lo más probable es que todavía no lo hayan movido de grupo. Porque si no recibió la info que yo les mandé hace un momentito, está en el otro grupo. ¿Ok? Ok, sí. Ok, perfecto. See you in a minute. Ok, ready. Color negro. Cabello. Don Air. Es color negro. Don Air. ¿Ah? Su cabello es largo. Le voy a poner Long Air and Black. Ajá. Ajá. ¿Sí? Skin es como las manos o uñas. ¿Quién es la piel, chicos? Hello. Sorry, ya les invadimos. Miguel y Reina se quedaron en el main room porque tuvieron dificultad para hacer el join en el breakout room. Así que ellos están terminando. Ahí le tenemos paciencia en lo que van llegando los demás. Ajá. Sí, es que tenía problemas también, Reina, con el internet. Ok. Pero así ya hicimos algo. Ok, perfecto. Miss. Mario está comiendo sorbete y no le da a nadie. ¡Qué barbaridad! Teacher. Hello. Más la tentación que nos... Ya recibí el mensaje. Ya lo recibí. Ah, vaya, perfecto. Ya lo recibí. Ok, great. Algo tardado. Yes, I know. It's the internet, maybe. Okay, my dears, welcome back to the main room. I would like that you can voluntarily decide who will start the presentations. ¿Quiénes comienzan? El que come sorbete. Okay, Mario, go ahead. ¿Quién fue su compañero o compañera? My partner was Dinora Campos. Ok, Mario y Dinora, para que no se le derrite el sorbete, así puede participar ahorita. Okay, thank you. I first. Dinora, where are you? I begin. Bye. Or to begin. Ok, go ahead, adelante. Yo empiezo. Okay. Yo empiezo y lo describo. Okay. He is Mario. He's medium tall. He's tall. Así es. Baby. Black. He's color. Chicos, perdón, Dinora, le voy a poner a todos menos a Dinora. Perdón, ahorita. Ok, vamos a ver. Ok, Dinora, adelante, perdón, pero es que no se escuchaba. Va, está bien. Dice, he is Mario Guevara. Ok. He is medium house, this short, wakes, black color. Ok. He is king. His sky is king medium. Mm-hmm. His skin has been wrong. Okay. Okay. Mario, now is your turn. Thank you, Dinora. Vamos a poner en mute a Dinora para que no. Okay. Mario, go ahead. He's my friend. She's my friend, she. Dinora Camp. Okay. Uh-huh. Her hair is long. Is long and curly. She skin is medium. Her skin is medium. Medium. And your hair skin is medium. Ajá. Only that, creo que eso fue lo último que me dictó. Okay. Ok, great, thank you. Ok, who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? No veo manitos. Where are the hands? Ok, Miguel Baires. Miguel. Ok, con Reina. Ok. Her name is Reina.
Okay. She have medium height. She have medium height. She have a long and black hair. Her skin is, y ahí me quedé porque se cortó la señal. Okay. Okay. Vaya, is your name is Miguel? His name is Miguel. He is tall and slim. He is short hair. And your face is square. His face. Su rostro de él. His face. His face is square. Es todo lo que tengo. Okay, perfect. It's okay. Thank you. Thank you, Miguel and Reina. Who wants to continue? ¿Quién quiere continuar? Jennifer. La veo sonriente, Jennifer. Esperando su turno. Jennifer and company. Creo que no me escucha. Ok, Brenda Calderón. Sí, yes. Ok. Ok, she is my friend Jennifer. She is medium. Her hair is long and color brown. Her skin is brown. She is Joan. Her face is oval. Okay. And Jennifer, what about Brenda? Medium high. Hair is long and wavy. His hair black. His hair black. Okay. Hair black, She is young, face oval. Okay, face oval, or oval face. Okay, thank you very much. Paul Urias. Who was your partner? Okay, my partner was Danis Armando. Okay, go ahead, adelante. My friend is Armando. He has short hair. His skin is dyed. He is medium age. His face is hot. His face is round. Okay. His eyes are brown. Okay, very good. Thank you, Paul. So now Paul's friend. ¿Quién era el compañero de Paul? Dani, ¿verdad? Yo soy. Okay, Dani. Sí, pero no lo logré copiar todo. No lo logró completar. Ok, don't worry, Dani. Don't worry, it's okay. Let me see, Ivania. Ivania. Hola, mi compañero fue José Sestoni. Ok, go ahead. My friend is José Sestoni. He's tall. He have shoulder like hair black. His color hair is es que como le estoy en paz de hacer. Está he bien. His hair. Strange. His hair. Is strange. Straight. He's medium age. Height. Medium height. Medium height. Ah, no, perdón. Medium age. Sí, tiene razón. Medium age. De edad mediana, ¿verdad? Sí. Medium age. Y solamente eso le copio para que no quedara tiempo a los dos. Perfect. José, what about Ivania? I cannot hear you, José. Ahorita le voy a quitar el mute. Okay, ahí estamos. My friend is Ivania. Hello, hey. ¿Se oye? Yes. My friend is Ivania.
He is, no sé si es Jaime Young Hay. Ya. El Lane and the Long. Style. Straight. Y building is ahí no sé qué cuál ponerle. Si es fit o twin. Fit. O slim. Fit. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice ella? Fit. Fit. Fit, pa, fit. Fit, fit. Y face and the. Ajá. Sería pirba. Pir. Y. Ace. Middle age. Medium age. Ok, very good. Middle age. Thank you. Ok, chicos. Creo que se me quedó Luis. ¿Y quién más? Luis. Sí. ¿Quién era su compañero, compañera? Con Erika, me tocó. Ok, adelante. Erika. Yo, Erika. Ok, adelante, chicos. ¿Quién va? No. Voy yo. O yo. No, ahí va usted. No, primero la dama. Okay. Ay, Dios mío. Las chicas primero. Okay. His name is Luis. His hair is medium height. Height. Medium height. Okay. Medium height. His hair is short. His build is slim. His face is oval. His age is medium age. His skin is light. His hair is brown. Okay, very good, Erika. What about you, Luis? How you can describe Erika? Okay, boy. My friend is Erika. Her height is medium light. Medium height. Perdón. Medium height. Her hair. Okay. Se oye casi igual. Her hair in. In shoulder length. Shoulder length. Her build is slim. Shoulder length is slim. Her face is oval. Her age is medium age. Okay, medium her age. Color hair is bronze. Brown. Bronze. Brown. Her color skin is medium. Okay, very good. Congratulations. You did a great job describing your partners. Hicieron un excelente trabajo describiendo a sus compañeros. Okay. Se nos queda pendiente para el día de mañana continuar porque la presentación es bastante larga, pero no vamos a lograr cubrir todos los detalles por el tiempo. Sin embargo, con mucho gusto se las puedo compartir posteriormente. Nos haría falta hablar un poquito mañana al inicio de la clase acerca de personality. Ya vimos ahora todo lo que es físico. Vimos todo lo físico. So tomorrow we are going to talk about personality and maybe a short review of personality, and then we will stop. Maybe I can show you the adjectives order in a fast. If not, I will send you the material. Vamos a hablar un poquito acerca de los adjetivos para describir personalidad lo demás, ¿verdad? Yo se los estaría enviando al correo para que ustedes lo puedan revisar y puedan seguir practicando. Yo tengo una pregunta, teacher. Sí, sí, sí. Adelante. Es que las presentaciones, sí, no me ha caído ninguna el correo, fíjense. Habría que revisar porque fíjense que yo les escribí al chat que hay un par de correos que se me regresan. Si gusta, escríbame nuevamente y mándeme su correo porque sí he tenido un par de rebotes. No sé si sea su correo el que se me ha devuelto.
Entonces me escribe y con mucho gusto yo se las reenvío, ¿verdad? Ok, muy bien. Una pregunta. Sí, adelante. Una pregunta, la última pregunta. Sí, sí, sí. Cuando ingrese nuevamente a la plataforma y yo me equivoque alguna respuesta para borrar ahí, ¿cómo haría? Tiene dos intentos para poder enviar las respuestas. Lo ideal es que usted, si tiene una o más respuestas malas, no le dé enviar, sino que siga luchando hasta que las conteste todas bien. Puede ser que si usted manda una vez... yo me equivoqué y quise modificarla. Y ya no quiso cambiarla. Ahí sí tendría que preguntarle a Jason, porque ya todo lo que es de plataforma sí es con el compañero. Yo lo que sí sé es que tiene como dos posibilidades, ¿verdad? Usted entra a la plataforma, marca una respuesta. Si no es esa, busca la posibilidad de cambiarla. Si no le permite... Eso no me da. Ajá, entonces si no le permite y le tuvo que dar, puede no enviarlo y no hay ningún problema porque no le registra el ejercicio que hizo, le sirvió como práctica. Ajá. Pero si usted le dio enviar o submit, tiene chance una vez de enviar respuestas incorrectas, pero ya la siguiente vez sí ya se lo toma como score, ya le marca el puntaje. Entonces es mejor por eso que asegure de tener todas las respuestas correctas. Si se da una dificultad... ¿Como estoy enviado todas las pasadas que no recibí? Ajá, entonces si tiene dificultad ya con el sistema, entonces sería con Jason, porque él es el que ve todo lo programático a nivel de sistema. Ok, see you tomorrow. Okay. Good night. See you tomorrow. Good night.